Good evening. Okay, so we're waiting for your classmates. Esperaría que nos conectemos más, ¿verdad? But, porque ya tenemos una encuesta que llenar. Good evening, welcome to the class, you guys. Thank you for being here. Se aprecia la cualidad. Ayer les estaba escribiendo un mensajito a sus compañeros, ¿verdad? Esperemos que no, se nos puedan unir en el transcurso de la clase, contestó Fátima, creo, I think, okay. Porque hoy tenemos la encuesta. Ya saben eso, a las 8:30 vamos a empezar con la encuesta, ¿ok? So, eso, también nos van a acompañar aquí para que podamos llenar la encuesta. So, we have to be here. Y tenemos que hacer together este proceso porque después hay que mandar una captura, hay que mandar un screenshot. Y, like, yeah, we need to be here. Bueno, let me see. Today is the last class, as you know. This is the class number 20. It's just like a review, like a practice. Good evening. Welcome, Luis. Welcome to the class. Thank you. Okay. Now, let me see. We are only 10 students. Only 10 students? That's bad. I'm gonna text them. Ok, bien, so I don't know, yo tengo problemas un poco con mi conexión, voy a apagar mi camarita porque sí me está dando un poquito de problema, déjame, I'm having like a couple of problems with my connection, esperamos que se mejore en el transcurso de la clase, ok, but so far, hasta el momento, tienen preguntas, yo digo ya todos finalizamos, ya finalizamos plataforma, ya finalizamos lo que teníamos que hacer, y ahora estamos aquí como un review, más la encuesta que vamos a llenar a las 8:30, ¿verdad? 8:30 en punto. Dejamos de hacer lo que estamos haciendo y we start with the survey, la encuesta. ¿Ok?
Ya les hice una esperita ahí de unos 4 minutes. Y ahorita a las 8:05 vamos a empezar con la... Ya son 8:05. So we're going to start now with the attendance. Voy a empezar con la asistencia, as you know. And this is the last attendance. Okay, let's go. Okay, here we are. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Okay. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. ¿No está? Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Yanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Hola, Miss. Voy entrando ahorita. No sé si me... Justo acabo de mencionar su nombre. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Sí, Miss. Empresa. Ok. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Estaba aquí hace un momento. Luis Enrique Castaneda Velasco. ¿No? Present, Miss. Ok. Present. Manuel Antonio Romero Ayala. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Okay. Ricardo Martínez Martínez. Present. Ok, thank you for your punctuality. Ya, Luis, ya le puse ahí su asistencia, don't worry. Bueno, qué mal que tenemos tan poca participación. Porque aquí... Hoy tenemos la última clase. Remember, le voy a mandar un mensaje. La encuesta que vamos a completar, you guys, no se trata de que si usted va a seguir o no va a seguir. O sea, si no va a seguir, no la va a llenar. Claro que sí. La encuesta es una encuesta de satisfacción del curso que acaba de pasar. O sea, del servicio que se les ha brindado, del curso este que estamos pasando ahorita. Okay, entonces no es como que si ya no continúo, ya no la voy a llenar, ya no. Pues, claro, ¿verdad? Es un servicio que se le brindó y tiene que evaluarlo. Esaú, dígame. Yo estaba revisando el correo y hasta la fecha no me llegó el link ni nada referente a la encuesta. Vaya, no se preocupe, de todas formas aquí le voy a compartir el link. Aquí voy a compartir el link y todo, voy a compartir el correo. Solo que estaba viendo referente a la información de la empresa a la que uno labora, como que sí piden ciertos datos como ustedes lo tienen registrado. Me imagino que igual no pueden brindar eso. Sí, yo lo tengo acá. Todo eso me aparece en su lista de asistencia. Ok, gracias, amigo. La razón social. Yes, por ejemplo, la suya, esa U.
es Finos Textiles de El Salvador. Correcto. Correcto, eso es lo que se escribe ahí. Okay, well, you guys, we're going to start y vamos a prepararnos porque we have to start with the class and then we have the survey, okay? Vamos a tener esa encuesta en un momento. Okay, let's see. Yo de verdad estoy teniendo un problema con el internet, you guys, que quiero mejorarlo, but I don't know how I can do it. So, vamos a trabajar para mientras así con la camarita apagada. Espero su comprensión por eso, okay? Now, we have been practicing here. And we have been practicing there is and there are, right? So we're going to continue practicing that information para mientras me preparo para su encuesta. Y vamos a practicar también los countables and uncountables, que fue como el último tema que también estábamos platicando. Let me... Y hey, vamos a trabajar esto, miren. Pero es que no están conectados varios y eso es lo que me da problema porque cuando ya se conecten va a haber una congestión. Bueno, vamos a trabajar con este primero que está fácil. It's pretty easy. Okay, let me show you. Ok, Gerardo, ok, comprendo. Ok, interesting. Ok, here, look. This is the activity we're gonna do. So we're going to choose if there is or there are. And then when we choose, vamos a seleccionar cuál oración va con qué dibujo. For example, there is are one truck. What do you think? Are or is? Is. Correct. And what will be the picture? ¿Cuál sería la picture? El carro. Exacto. Y así vamos a hacerlo. Luego le damos acá terminado. Probar mis respuestas. And we have it. Ok. Pretty easy la actividad, ¿verdad? Está super easy. But let me share here. Pero mientras yo me preparo con su encuesta, porque tengo que abrir aquí unos links, preparar un video, and etc. So I'm going to send you this. Está fácil de hacer. It's super easy to do. Y luego vamos a ir con una un poco más, tal vez, complicated. Deme un segundito. I'm going to send you the link right now. And give me a second. Ya les mando a los breakout rooms. Miss, estoy viendo dispositivos. Okay, we're gonna go here right now. Me dijo Fátima que están dos dispositivos, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, there we go. Good evening. Good evening, Noé. Welcome to the class. ¿Qué me le había pasado? Tuve ahí un pequeño retraso ahí para llegar a casa. No, it's okay. Vaya, lo voy a mandar aquí a una salita. Ahí está. ¿Y no tiene la encuesta? No, a las 8:30. Ok, gracias.
Hola, Melissa. Welcome to the class. Dígame, Melissa, ¿está presente? ¿Se su manito ahí levantado? Ives, Ives, ¿ahora sí me escucha? Can you hear me now? Hola, hola, hoy sí. Excelente, bye. Ya estaba usted ya antes. La tarde porque fui a, sí, hace como unos minutos. Uh-huh. Hoy me tocaba la fisioterapia, entonces me agarró mucho tráfico aquí en Merliot. Ay, tiene fisioterapia, ¿y eso? Es que yo sufrí lesión de caí para... En medio de la pandemia, en junio del 2020, me caí del grado de la casa. Quedó lesionada. Entonces, sí, quedé lesionada. Tengo, no sé, una luxuro fractura de no sé qué puerca. Yo uso una dona para manejar en la oficina para el coxis. Uh-huh. Y tengo acá también una abombamiento de disco, dice, de la L5. Ay, no sé qué. Ya... Pero, ay, con eso. Pero y eso, ajá. Eso tiene, o sea, es, para eso se toma esas medicinas que dice que le dan sueño una noche. Sí, es que yo tuve trastorno de sueño, le voy a ser bien sincera, desde que trasladaron a mi esposo a trabajar a Guatemala y yo fui con él para allá, estuve año y medio viviendo allá. Uh-huh. Y de ahí fue como que me sentí mal, yo allá no trabajaba porque... No tenía papeles y entonces fue que me le vine en marzo de este año y él tiene una semana sí, una no y ya estamos. Porque me estaba enfermando, no trabajar, desesperada, triste con mi familia, cosas así, me agarró bien feo. Y como siempre ya he tenido problemas de migraña, entonces me dejan esos medicamentos. Me mandaron a la receta de todos los medicamentos que tomo. Okay. Ok, comprendo. Bueno, pero entonces son varias cositas, ¿verdad? Son pero mire, varias cosas. Yo, y usted no fue la que me llamó por teléfono. ¿Cómo no? Yo le hablé. Ah, es que se escuchaba bien al fondo, solo se escuchaba un viento. Sí. Y bien al fondo. Ajá. Y a ver qué será, ya hasta me asusté. No, yo le hablé, es que le iba a preguntar que cuántas semanas dura
el curso para continuar el otro módulo que le quería contar solo a usted. Ajá. Me quiero salir del banco, no me gusta. Ajá. O sea, como decirle, la política está muy dura para la colocación de créditos, entonces creo que me voy para otro. Ajá. Estoy metiendo papel. Ajá. Pero no voy a salir de Guatemala a Guatepeor, como dicen, porque mi esposo también estuvo en un banco, estuvo en el agrícola y se salió, no aguanto. Yo honestamente aguanto. Lo que no me gusta es que no estoy ganando comisiones, y cuando yo estaba en Scotiabank, yo trabajé 7 años en Scotiabank. Ah, okay. Allí pues yo sí me fajaba, me mataba trabajando y sí ganaba, o sea, yo sirva, y ahora solo con el base y a veces un bono chiquito, y así no puedo, porque uno trabaja en venta. Sí, es una cosa difícil. Entonces, bien difícil la política, y se tardan hasta 3 meses para pagar crédito. Y allá, si yo ingresaba un caso un lunes, ya un viernes ya estaba aprobado. La siguiente semana estábamos con las pólizas, el tema de las extractadas y toda la cosa. En cuestión de 15 días yo estaba escrito. Uh-huh. Y aquí no, usted ya era, escuchan a uno decir, usted da sugerencias, yo les hago investigación acá, llevo las tasas de los otros bancos, toda la cosa, porque tengo mis contactos increíbles. Uh-huh. Y si vendo, he estado vendiendo con comercio natural a puro bien raíces, porque proyectos no me han asignado, y me meta de 800,000, y cuando me contrataron me dieron la gran paja de que van a dar proyectos. Entonces yo tenía la oferta de ellos y la del industrial, y ahora le digo a mi esposo, hacerte caso a vos, a mi mami y otras amigas, me acepté la propuesta del Promérica, porque era más grande que el industrial, y el industrial andan en las mismas ferias que andamos nosotros, le dije, la misma oportunidad tenemos, le dije. Y solo porque me dijo, sí, el BI es grande aquí, pero allá en El Salvador es chiquito y que no sé qué, y es de 260, imagínense que yo hago 600,000 mensuales ahí en el banco, y a veces por 1,000 me quedo y no llego a la tabla de comisionar. Uh-huh. Es bien duro. Sí, y entonces claro. Allá y el banco gana, pero usted no. Triplicar a la meta. Uh-huh. Sí, bueno, así que. Sí, está bien. Por eso le preguntaba, pero yo creo que sí, porque hasta diciembre yo lo voy a hacer todo el mes, voy a perder mis compensaciones, ¿verdad? Claro, ¿para qué? Pues sí, el aguinaldo y todo eso. Aguinaldo y el bono promedio, no lo voy a perder. Sí, son 4 semanas y después con, uh-huh. O sea, si usted se quiere volver a inscribir, se inscribe y solo les pide los papeles, uh-huh, a la nueva empresa con la que esté trabajando. A la empresa. Sí. Ajá. Entonces eso estaba pensando, por eso que le hablé ese día. No hay ningún problema ahí sí se puede, ya han hecho mucho eso, que han migrado de un lugar a otro y siempre se quedan estudiando inglés. Y siempre se quedan. Uh-huh. Correcto. Bueno, amigos, ahorita ya vamos a pasar a la encuesta en un ratito, solo la voy a mandar con sus compañeros un ratito para una práctica que están haciendo en lo que yo me preparo para la encuesta, ¿okay? Gracias ahí por su confianza, thank you very much. Gracias a usted.
Jose, welcome to the class. Hi, teacher. Mire, sus compañeros ahorita están practicando. Le voy a enviar a una salita, pero ya casi vamos a volver porque vamos a hacer la encuesta, ¿ok? Solo unos dos minutitos. Ok, teacher. Ok. Okay, you guys, so en un minutito, de hecho ya vamos a empezar con la encuesta. We're going to start with the survey. Así que les voy a escribir a sus compañeros porque ya es el momento. Tendrían que estar todos acá. No me pone muy contenta que falten bastantes, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Se hizo lo que se pudo. Sí me pueden escuchar, es que tengo un internet malísimo, pero can you hear me? Yes. Okay, excellent. Yes, miss. Yes. Bye. Yes. Miren, la encuesta tiene que ser bien estricta al pie de la letra. Vamos a ir llenando paso por paso. Y por último, les va a aparecer una pantalla y me van a mandar una captura con su nombre completo a WhatsApp, al grupo. Entonces, vamos a empezar ahorita con eso. We're going to start with the survey. Y ya les digo aquí. Ok, bien. Ya saben que con la encuesta vamos a ingresar datos que son bien importantes, bien que se diga y que se haga así como aparece ahí, ¿verdad? Vamos ahorita, I'm going to show you right now. En ese momento vamos a empezar con la encuesta, que es un requisito para que ustedes puedan evaluar el módulo que acabamos de pasar. Recuerden, no tiene nada que ver con inscribirse al siguiente módulo, sino con la evaluación del módulo en el que nos encontramos actualmente. Les voy a reproducir un video. I'm going to show you, I'm going to play a video para que puedan ver cómo se va llenando poco a poco. Vamos acá.
educativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el. Un segundito, solamente no vayan a ir haciendo el proceso ahorita. Después lo vamos a hacer together. Ahorita solo vamos a ir escuchando, ¿ok? Y viendo. Correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta así enviada.
Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Ok, entonces esa sería la información que vamos a llenar. Les voy a mandar el link de la encuesta y luego vamos a ir paso por paso. Si usted, me comentaban ahí que algunos no les llegó el link de la encuesta, tal vez se le fue a spam y así, pero esos links se envían. Yo se lo voy a compartir. La información literalmente la podemos ir copiando y pegando de lo que nos enviaron. Pero aquí mis, también tengo ya. A mí no me mandaron un correo así como el que mostraban. Solo me mandaron un mensaje a WhatsApp, realmente solo con la información de la orden de inicio, no sé. Sí, ahí está la información esencial. Si no, si fue el mensaje de WhatsApp, ahí está la información esencial. De igual forma, yo se la voy a estar proporcionando, ¿ok? Pero denme un segundito aquí. Sí, igual a mí también, solo así me como a ti, solo un link al con los datos del curso. Por correo, nada. Sí, ahorita vamos a ir. Ahorita vamos a ir con los datos del curso. Que especialmente, eso es lo más importante, you guys. Los datos del curso, donde está el nombre y esos datos así. Deme un segundo acá que quiero compartirles. Al final voy a poner esta información. Es que me hace con. Para irles compartiendo acá. Ok, bien, vamos a empezar. We're going to start here. Bueno, ahí ya tienen el link. Sí, pueden apagarla para hacer esto, porque como van a ingresar al link, todos ingresen al link y me avisan cuando ya estemos todos ahí para empezar. Ok. ¿Y se podrá hacer desde el móvil? Sí, se puede hacer. Y okay. Igual acá Katherine nos acaba de compartir. Muchas gracias, Katherine. Thank you very much. Nos acaba de compartir todos los datos que vamos a estar necesitando. Y literal, solo vamos copiando y pegando. Vamos a copiarlo desde acá. Okay. Ya entré. Bueno, ya entré al link. Ahorita vamos paso por paso. Okay. Vaya, primero dice ahí, ingresa el número completo de la orden, que es el primer dato que acá nos ha proporcionado la compañera Katherine. So, voy a copiar y pegar. Ahí está. Y se los voy a ir mandando individual. El primer dato que vamos a ingresar es ese. Esa es la orden del... el link. ¿Cómo? ¿A dónde mandó el link? Acá lo acabo de enviar. Ahí. El Office Page. Ajá, correcto. Sí, ya, me ingreso. Ok, bien. Vaya, ahí está el número de orden. Ya lo tienen el número de orden. Ahora voy acá, yes. Nombre completo, ¿verdad? Y nombre de ustedes, nombres y apellidos, así como se han inscrito también, nombre de ustedes. Y el correo electrónico con el que se registraron, ¿verdad? Empezamos esa información, esa es individual de cada. Teacher, me ayuda con el correo, no me acuerdo. ¿Cuál de los dos es? A ver, déjenme ver cuál correo fue el que usted ingresó. Manuel@kogama. Ok. Bien. Continuamos acá con la encuesta. Y vamos acá. Número de celular, también el número del celular con el que se registró y creo que es el que aparece ahí en WhatsApp. Aquí elige su sexo. Y en el número 6 vamos a elegir el departamento de residencia. Teacher, ¿verdad que el nombre del proveedor es Inglés Corporativo International? Correcto. Correcto. Okay.
Espérenme, espérenme, ya vamos, 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 pasito a pasito. Suave, suavecito. Ponemos ahí municipio de residencia, aparte del departamento, ¿hasta en cuál municipio reside usted? Y empresa donde trabaja. Aquí en la empresa donde trabaja, sí vamos a poner la razón social, ¿verdad? Me preguntaba ahí, Cristian, ¿cuál es su razón social? Ya le digo. Cristian, 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 de Jesús. Recuerden que es muy importante eso. Ah, pues yo estoy en empresa. Me mando la mía por mensaje, mis, porfa. Y ahorita, ¿quiénes quieren? Gerardo me dijo. Yo también. Sí. No, dame un chancecito aquí. Solo para verificar cómo lo deja la empresa, porfa. Deme un segundo que ya me confundí con este copiando. Gerardo, ok. También Cecilia me dijo, ¿verdad? Gracias, Miss. Fátima. Ah, Fátima, perdón. Fátima, 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 Fátima. Es que como no estoy viendo ahí. Fátima. Miss, si me hace el favor con el mío también. Deme un segundito, por favor. Después de Fátima, ¿quién me la pidió? ¿Nadie? Camilo. No, Noé. Noé. Bueno, Noé. Yo, Camilo, también, mis, porfa. Después de Noé voy con Camilo. Un segundito. Ricardo, si Noé, Camilo, puede liar. Noé, Camilo, 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 porque si no me confundo. Noé, no me digas así tampoco. Noé, 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 Noé. Ahora voy con Camilo, 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 Camilo. Miss Castaneda, le envié un mensaje al chat, por favor, véalo. Bye. Vaya, ahí le compartí a Camilo y veo que Ricardo también. Ahí está. Okay. Bien, ahí estamos. Hice una consultita. Uh-huh. Por ejemplo, donde pide el municipio de residencia y el departamento, ¿le pongo la información del DUI o donde vivo actualmente? Uy, muy buena pregunta. Katherine, si me puede ayudar con ese dato. Si tenemos un lugar diferente donde vive, pone el del DUI. Hola, buenas noches. Si usted puede colocar que tienen el DUI. Ah, vaya, está bien, Katherine. Muchas gracias. Thank you. Bien. Los del Promérica son uh-huh. Banco Promérica S.A. Uh-huh. ¿Y el nombre del curso? Ahorita ya les voy compartiendo aquí. Ahí está en el chat, compañero. No sé, sí. Es que ya me pasó que cada vez que me paso a esta cosa del Zoom, se me borra todo y ya me aburrí de estar llenando lo mismo. Vaya, ahorita. Igual, se los puedo compartir en WhatsApp, ¿saben qué? Se los voy a volver a mandar a WhatsApp, porque en WhatsApp tal vez no les hace lo mismo. Deme un segundito, just give me a second. Okay. Vaya, ahí está. Ahí lo puse en WhatsApp también, pero vamos a llenar ahorita. Déjenme ver, nos habíamos quedado por el paso. Vaya, el nombre del proveedor, ya saben que el nombre del proveedor es Regal. Ya se me pasé. Inglés corporativo, aquí está. Inglés corporativo, Regal International. ¿Okay? Ese vamos a elegir. Después,
el nombre del curso, es el que nos mandó aquí la compañera. Inglés principiante módulo 1. Correcto. Se lo voy a mandar así detallado como lo vamos a poner. Inglés principiante módulo 1. Selene, el suyo es, ya le indico. Selene, Selene, Selene. Sí, me ayudó, muy amable, gracias. Ah, ok. Es acceso financiero, ¿verdad? Sí. Ok. Miss, una consultita, o en la empresa donde trabaja y vamos a poner la razón social, ¿verdad? Sí, pero el nombre de la razón social, ¿verdad? Ajá, sí, sí, claro. Ok. El nombre de la empresa. Sí. Ejemplo, el suyo creo que es... Estrategia comercial. Correcto, correcto. SADCB. Internacional. Uh-huh. SADCB. Correcto. Yes. Bien. Vamos entonces... ¿Y a dónde vamos a celebrar el fin del curso? ¿Cómo? ¿Y a dónde vamos a celebrar el fin del curso? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a platicar al final de la encuesta. Vaya, ahí ponemos el nombre del curso, ¿verdad? Y luego en la parte número 11... porque yo sé que todos están desde sus dispositivos ahorita viendo eso. Ahí van a evaluar ustedes a manera personal cómo creen ustedes que se ha desarrollado el curso. ¿Qué opinan del contenido y la estructura, de las opciones y herramientas tecnológicas? En la fecha de inicio, el curso inició el día, déjeme ver, aquí lo tengo a mano. Iniciamos el 5 de octubre del 2022 y estamos finalizando hoy, 3 de noviembre del 2022. Okay, entonces acá, ahí hay un calendario para elegir 5 de octubre y finalizamos hoy, 3 de noviembre. ¿Cuándo fin? Espérense, no se vayan a ir ahí al final porque me van a mandar su nombre completo junto con la imagen que mande, ¿ok? Tienen que enviarme su nombre completo. Por eso vayan esperándome ahí porque necesitamos ir poquito a poco. Aquí el nivel de satisfacción es si usted siente que el servicio que se le ha dado ha sido bueno, ¿ok? No es en cuanto a si usted siente que dio el máximo, no. Si usted siente que el servicio que se le ha brindado está bien, ponemos satisfecho. 15 y 16 son opcionales, luego damos enviar. Tomamos captura, así como se lo estoy mandando, así va a ir Cecilia. ¿Ok? Sí, en comentario podemos poner de que usted no dé clases para el otro módulo. Esto va para INSAFORP, no va para inglés corporativo, ¿ok? Miss, eso escribile a la que te contacta en el chat, a vos. Cecilia, dígame. Hombre también en mayúscula o todo. Su nombre, no, así está bien. ¿Va bien si va en minúsculas y mayúsculas, Katherine, el nombre? No hay problema, como se desgusten, lo pueden escribir en mayúscula o en minúscula. Ok, thank you, gracias. Bien, ahí estamos. Y cuando ya tengan la captura, me van a mandar con el nombre completo, así justito como lo acaba de mandar Cristian. Y también Selene, ¿ok? Así, es donde dice gracias. Mandan esa captura, puede ser una foto de su computadora, no hay problema. Pero esa captura con su nombre completo para que se registre o nos quede a nosotros en la base de datos que usted ya lo hizo, ¿verdad? ¿Okay? Sigo esperando acá. Tengo 2, tengo 3. Ranulfo, excelente. ¿Alguien puede enviar solo el nombre del curso, profesor, solo para copiar esta parte? Ahorita se lo envío. Ahí se lo compartí ya. Ives, excelente. Ya tengo entonces por. Camilo, excelente. Luis Enrique, bien ahí.
La 16 puede quedar en blanco. Sí, son las opcionales. Sí. Es opcional el comentario que usted tenga. Carla, excelente. Thank you. Bien ahí, Melissa. Gracias. ¿Y la 15, Tisha? La 15 también es opcional. Menciona qué otros. Okay. O sea, si usted quisiera aprender de Excel, aquí les queda en la base de datos, ¿verdad? Si usted quisiera aprender de algún otro curso, pero es opcional. Gerardo, bien ahí. Bien, Manuel y Germán. De momento tengo un... doce. Ricardo también. 12 de 18 estudiantes que están presentes. No. De 17, porque Javier está repetido y creo que Fátima, o no sé. ¿Viene ahí, Camilo? Thank you. Se me acaban de unir al grupo. No estaban en el grupo. Me acaba de caer un mensaje ahí y no me dice nombre. Solo dice Ingeniero Campos. Me pone ahí su nombre completo abajo, por favor. Seleccióneme la imagen y me pone el nombre porque si no se me va a perder. Fátima, bien ahí. Tengo otro mensaje con corazoncitos que no me aparece el nombre. Ah, Cecilia me aparece aquí abajo ya. José Osmar, Fátima Lisette, Cecilia del Carmen. Ok. Buenas. Cocopiña quieren ahí. Ya es noche. Ok, vaya, me faltan un par ahí, creo. I don't think. Gerardo ya lo mandó. Sí, ¿verdad? Ives. También. Ahí está. Ahí está Cristian, Claudia, Ranulfo, Ives, Luis, Carla, Melissa, Gerardo, Germán, sí, Manuel, Ricardo, Camilo, José Osmar, Fátima. Fátima me lo mandó. No, 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 Fátima, estoy viendo quiénes lo han mandado. Pero gracias por estar atenta. Thank you. Y Javier Antonio. Okay, bien, bueno,
vamos a continuar con la clase. Eso fue la encuesta. La encuesta básicamente es un protocolo para INSAFORP. Por eso ahí si me piden de nuevo a mí como docente, no les van a hacer caso porque no saben, ¿verdad? Ellos como, bueno, aquí el que me mandan pongo yo, así que es cosa de inglés corporativo, ese es asunto diferente, ¿verdad? Ok, now, vamos a empezar acá con la attendance, porque en la primera attendance me hacía falta varias personas, you guys. Estaba yo como, ¿qué estará pasando? What is happening with my students? Ok, Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. Present, Miss. Fátima Lizeth Llanes Arriaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Ives Janet Amaya de Reyes. Ahí se ve que está. Sí, se ve, pero no me escucha. Ahora sí. Yes. Okay. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. ¿No? Carla Esterlina Guerra Torres. Present, Miss. Okay. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present, Miss. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present, Miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. En Ricardo Martínez Martínez. Bueno, como que present. Tenemos un par de estudiantes que ya no, como que no, ¿verdad? Cecilia, no sé, hable. No, Miss, que le preguntaba que si me ayudan donde llamé. Ah, sí, ya está con su asistencia. Don't worry, pobre. Bueno, okay. We're going to continue, you guys. Y ahora sí vamos a ir con el ejercicio que íbamos al principio. Está un poco, no complicado, pero sí había que estar presente, ¿verdad? Okay. Vamos a hablar de countables and uncountables with there is and there are. Un segundito. Okay. How many, how much? Ah, vaya. Eso no se los había enseñado, pero se lo voy a enseñar en un momentito, que eso no es nada que cueste. Bien. Hay consultas. Preguntas para conectar. Diga. A mí en lo que me cuesta a veces cuando usted quiere pronunciar, digamos, una oración. Hay palabras que usted las menciona antes, pero están escritas después. ¿Cuál es como la regla o la lógica que yo debo seguir? Que yo las menciono antes, pero están escritas después. Deme un ejemplo. O sea, no van así como en español que usted dice, por ejemplo. El no sé, carro como azul que, de Blue Car. Ajá, algo así, en esas pequeñas diferencias. O sea, a veces, bueno, me pasa en mi trabajo, ¿verdad? Que en el texto hay más, o sea, como me tocan los manuales, son más que todo en inglés, ¿verdad? Entonces, a veces, en esa parte me cuesta como interpretarlo. Uh-huh. Pero, ¿cómo es que yo logro, digamos, en la escritura, yo tendría que hacer esa parte, ¿verdad? Uh-huh. Porque no voy a escribir así, digamos. En el ejemplo que usted menciona, por ejemplo, yo puedo decir mi carro es azul, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es lo mismo en inglés, ¿o sí? La oración mi carro es azul sí es lo mismo en inglés. My car. Ajá, is... pero porque es corta. Pero hay otras oraciones que son como más,
más confusa al momento de que igual las estoy estudiando, y de igual manera, si yo les me toca escribirlas, las tendría que hacer de esa manera. Como en orden, tendría que ser en español, ¿verdad? Pero ya en el inglés, como que unas palabras van posterior a lo que yo estoy hablando en inglés, en español. Uh-huh. Okay. Bueno, usualmente son los adjetivos. Los adjetivos siempre van antes de lo que describen en inglés, siempre, antes de lo que describen. Entonces, esa es como una regla general. De ahí, más adelante va a ir aprendiendo las reglas para los demás, la posición de las palabras. Porque no hay como una clave, ¿verdad? Como decir, en inglés se dice de una manera, en español de otra. Pero usualmente son los adjetivos. Por ejemplo, si yo dijera la computadora gris. Yo en español digo la computadora gris. Pero como en inglés el adjetivo se escribe antes de lo que describe, yo diría the gray computer. ¿Sí? Sí. Vaya, por ejemplo, quizás un ejemplo pequeño, ¿verdad? Computer science, ciencias de la computación, pero si lo digo en inglés, no es así, ¿verdad? English no, pero computer science, yes, computer science, porque también es un adjetivo. La ciencia, uh-huh, estamos describiéndola como una ciencia de la computación, por eso es que computer, okay, se agrega antes. Porque es lo que describe el tipo de ciencia de la que usted está hablando. ¿Cuál es el adjetivo? Computer. Computer. Ajá, estoy, okay, hablando de eso, computer science. Y también cuando hablamos con los apóstrofes, English, que por ejemplo decíamos como, ¿se acuerdan? Pedro's house, ¿verdad? No decíamos la casa de Pedro, sino que decíamos Pedro's house. Y ahí es porque el apóstrofe va ahí y primero se menciona a quién le pertenece y después qué le pertenece. Pero hay un montón de reglas para eso, Ricardo. Hay varias. Okay. Esas son dos, como las dos principales, ¿verdad? Que vamos a ir aprendiendo. Que los adjetivos van antes y cuando se describe algo de que le pertenece a una persona, primero se menciona el nombre de la persona y después qué le pertenece. A diferencia de en español, que primero mencionamos qué pertenece y después a quién. La casa de Pedro, en inglés, Pedro's house. Okay. Ahí va más o menos la idea, pero en realidad son varias reglas las que se aplican. En especial esas dos primeras en el básico. Okay. Bueno. Thank you. Iré manejando, todavía me falta para llegar a la empresa. Okay, Gerardo, thank you. Maneje ahí con cuidado, ¿verdad? Be careful. Vale, les iba a explicar del how much y how many. Para preguntar cuánto o cuántos en inglés, hay dos formas de hacerla. La primera tenemos how many y la segunda tenemos how much. Eso significa cuánto o cuántos. How many lo vamos a utilizar no sé quién me escribió aquí en privado, pero después le contesto. Ok. How many y how much significa cuántos y o cuánto. Ahora, hay dos formas para utilizarlos que van a hacer la diferencia, ¿verdad? How many se va a utilizar con todos aquellos que son countables y how much se va a utilizar con los uncountables, que los venimos viendo desde ya días. Ok. Entonces digo, ¿cuántos panes quieres? ¿Cuántos panes quieres? ¿Cuál utilizaría con ese ejemplo de panes? ¿How much o how many? How many. How many, porque yo puedo contar los números de panes, ¿verdad? How many breads do you want? ¿Ok? Ahora, si pregunto cuánta agua quieres, ¿cómo lo preguntaría? How much? How much? Porque ahí me va a decir un poquito, bastante. How much water do you want? Pero si preguntara cuántos vasos de agua quieres, entonces sí diría, how many cups of water do you want? Porque estoy hablando de las vasos, las tazas de agua en específico, ¿verdad? Ahora, la estructura que vamos a utilizar para preguntar con how much or how many va a ser, primero agregar
how much o how many, dependiendo si del nombre que vamos a utilizar es contable o incontable. Luego el object o el noun. Do. El sujeto. Y el verbo. Finalmente, question mark. Se quedaría así. How much or how many, dependiendo del noun, que es bread or water, do or does, ¿verdad? Estamos hablando de la tercera persona, olvide poner eso. Luego el subject, verb, subject, okay, verb, and question mark. Y así es como vamos a preguntar con how much or how many. Recuerden una vez más, how many lo vamos a utilizar con countables and how much with uncountable nouns. So how many fingers can you see? 1, 2, 3, 4, 5, right? How much English do you speak? ¿Cuánto inglés hablas? How much English do you speak? I speak a lot, speak a little, right? How much water do you need? Todos van con how much son uncountables and how many son countables. Les explico esto porque en la actividad que vamos a hacer lo vamos a necesitar. Es mucho de lógica. Bien, comparto. Ok. En la primera parte dice countables and uncountables. Fill the gaps with a, an, some, or any. Vamos a llenar estos espacios acá con ya sea a, any, déjame un espacio para que salga bien aquí la pantalla. A, n, ¿qué significa a, n, n? A ver si se acuerdan. Uno, una. Un, right. Uno, un, una, un. Entonces, una. Si aquí dice apple, there is apple, voy a utilizar... An apple. ¿Por qué empieza con? Vowels. There aren't eggs. ¿Cómo util, ¿cuál utilizaría de estos acá? A, en, some, or any. ¿Cuál era el negativo para? Any. 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 Excellent. Ok, y así vamos a ir llenando acá, según corresponda. Ok, y luego dice acá. Fill the gaps and then match the sentences with the pictures. Y luego vamos a llenar las horas, esto con las oraciones. For example, there is an apple. Vamos a ver cuál es el number one. ¿Dónde está la manzana? Where is the apple? I think this is the apple, right? Voy a escribir el número uno ahí. ¿Se entiende? Mm-hmm. Okay. Eggs. Okay. There aren't any eggs. There aren't any eggs. Boom, 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 boom. I think this is the one, aunque no hay eggs ahí, pero I'm going to agree. Write number three, porque no dice el number two. Okay. Y así sucesivamente. Luego vamos acá con how many or how much. Según el nombre que veamos, si es countable or uncountable, vamos a escribir how many or how much. Meat, la carne, ¿es algo que se puede contar o no se puede contar? ¿Se puede contar la carne? No, ¿verdad? En libra, sí, pero por sí sola no tiene una. No, no se ¿verdad? Puede. Entonces decimos, ¿cómo aquí? How? How much. Much. How much meat is there? Y así vamos a ir completando acá. Ahora vamos a ir haciendo oraciones según las respuestas. There are a lot of eggs. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Cuál creen que fue la pregunta aquí? Obviamente, eggs se pueden contar. Por lo tanto, que la pregunta empezaría con how much o how many. How many. How many. How many. How many? Y luego, eggs, correct. Are there? Hay, ¿verdad? Hay. How many eggs are there? Luego, there isn't any tomato juice. No hay nada de tomate de jugo. La pregunta sería, ¿el tomato juice se puede contar o no se puede contar? Yes. No. Tomato juice. No, no, no. Ah, tomato juice. Entonces utilizaríamos how much or how many? How
How much? How much? ¿Y cuál es el nombre del que estamos hablando? Tomato juice. Y como es un incontable, lo diríamos con is there o are there. Are there. Is there. Los uncountables y los singulares los utilizamos así. Y así vamos a ir haciendo esas preguntas. Luego, en la siguiente parte, vamos a llenar con fill in the gaps with a, en, some, any, is, are, much, or many, según corresponda. I'm hungry. There are any chips? La pregunta, como estoy hablando de chip, crisps. Como tortillitas. ¿Cuál sería? Is there any crisps? No. Are there any crisps? Are, ¿verdad? Y como hay un punto acá, yo lo voy a escribir mayúscula. Are there any crisps? No, there. ¿Cómo es negativo? No, there aren't. No, there aren't any. But there is ham sandwich. There is ham sandwich. Remember? Yeah, a ham sandwich. Ok, ahí vamos a ir completando. Y ahora vamos a escribir en la última parte C for countables and U for uncountables. C para los nombres que se aparezcan acá y sean contables y U para los que sean incontables. For example, oil. ¿El aceite es countable or uncountable? Uncountable. Carrots, zanahorias, carrots. Countable. Sugar. Uncountable. Uncountable. ¿Se entiende la actividad que vamos a estar haciendo? ¿Do we get the activity? Yes. Let's see. Miren, no era aren't aquí. There isn't any. There isn't any. Vamos a ver ya cuál fue el error ahí. How much? Aquí estamos bien, aquí estamos bien, aquí estamos bien. Ok. Teacher, no pasó. ¿El qué? No pasó usted porque se sacó uno. ¿Verdad? No, qué barbaridad. Voy a repensar mi carrera de ahora en adelante. Vamos a ver cuál fue el problema del que salió mal, que decía isn't. No, mejor repiense cómo podemos hacer para pedirlo otra vez en otro curso. I don't know that. Escribile a la que te contacta de ahí de inglés corporativo. El problema es que la cosa es, tendríamos que hacer en un grupo. Porque la hacemos individual, no creo que nos haga caso. Hace una notita y pasar la firma digital ahí de cada uno. Que quede constatado aquí en este video que yo no estoy diciendo nada. Porque Manuelito es ahí el líder. Yo no he dicho nada, yo he dicho que aprendan inglés, no importa quién, ¿ok? Ahí está en el chat, ¿ok? El link. And I'm going to send you to the break rooms to do this activity. Let me see. Carla, ¿está por ahí? Sí, miss. Ok, es que la escucho bien calladita el día de ahora. Bueno, la escucho. Ok, veamos aquí. Javier, ¿están dos dispositivos? Yes, miss. Ok. Vamos a cambiarlo entonces. Y vamos a cambiarlo de acá también. Bien. Ok, ahí estamos bien. Let's go.
There is rice. Rice. Arroz. Arroz, este se. Sería. Es arroz. Arroz. Sería. Hey. En. Sí, ahí sería en. ¿Así? En. Am. No, solo la A que creen ellos. Ey. 11. Pero eso es incontable. Dicen. Any. Digo yo, no sé. Y contable. Pero que el arroz es incontable. Sí, tener there puede ser. Entonces sí. Ajá, entonces está aquí. Me sentí como que soy una entidad. Sí, aquí. Tenemos una discusión acá, confusión, creo yo, con la número 11. Estamos en opiniones divididas. Y ahí está correcto, Any Rice. Ok. Sí, bueno. Es uncountable. Ok. Yes. Pero entonces, entonces aclárenos, porque ahí más o menos iba la duda también. En qué momento, uh-huh, no nos quedó muy claro en qué momento usar el some, entonces. Some es cuando sea en afirmativo. Uh-huh. Y any es para negaciones. Ah, ok. Ok. Esto además estaba totalmente no correcto. Okay. Sí. Sí, por eso le digo que qué bárbaro. Ya pasó. Germán me puso atención porque eso lo explicamos. ¿Ve, Germán? Pero siempre te falta estudiar un poco. Excelente, ahí estamos bien, excelente.
O is, porque es un paquete. Sí, esa bien. Uh-huh. Arriba, en la 2, no sé. Yo tengo la duda, yo creo que iba any antes de tomato juice. No, how any, pero, ajá, perdón. ¿Qué decían? ¿A dónde dice how many? How much any tomato juice is there? No sé si estará. Pero pregunta como que si hay. O no hay. Teacher. Hello. Miss. La 2. Yeah. En la 2 tenemos que poner la pregunta en negativo o solo el que responde le va a responder en negativo. Solo el que responde le va a responder en negativo. La pregunta es si hay o cuánto uh-huh. hay. Y ya la respuesta es si hay o no. Si no hay. Okay. Uh-huh. Okay. Está bien. How much es ahí. No vamos a poder poner a contar los frijolitos. How much. Voy a buscar el cargador de mi compu porque ya está en las últimas. Ok. A mí ahí sería solo beans. El lots of beans es la respuesta, es un montón de frijoles. Pero la pregunta sería how many beans y beans. Uh-huh. How many beans are there? Or is there? Porque lots of es la respuesta, ¿verdad? Are there. Are there, ¿verdad, teacher? How many beans are there? Puede ser. Ah, sí, es cierto, no nos tiene que decir. Entonces, quizás sería how much salt is there. Pero y el little salt se refiere a será que a little ya la cantidad, ¿verdad? A little. Un pequeño, pero se referirá al recipiente, a un pequeño recipiente o a un salerito. A la cantidad de sal, pues. Ajá, está hablando de la sal. Ajá, pero no igual, por muy pizca que sea, eso es algo incontable. Sí, porque o sea, si nos vamos grano por grano, ahora si nos vamos por unidad, pues libras, kilos y todas las cosas. Va, veamos. Entonces así quedaría, ¿no? O sería el. Ah, no, perdón. Is there. No sé, veamos si sería is o are there. Creo que sí, es porque tiene is ahí. Por regla gramatical, va. Uh-huh. Bueno, estamos inventando la regla. Okay. Veamos la parte 4. Vaya. Dice, Lisa, I'm hungry. Ah, pero le dice ya, fill the gaps with am, some, any, is, are, much, y money. Entonces, ahí sería, I'm hungry. Estoy hambriento. Plural sería aquí, are there any crisps? ¿Sí? Okay, sí. Va. ¿Y la otra? Después no. Dice, no, there, pero para mí, sería aren, no sé por qué le salió la palabra a la mamá. Pero para mí sería aren. Dice, I'm hungry, are there any crisps? Y Tom le contesta, no, there aren't. Anybody there is? Anybody there is. Y si sería is en arriba y are en abajo. No, porque cuando lo contestó, quedó.
Carla, ¿qué pasó? Lo siento, Miss, que se fue la luz, se me apagó el internet, la computadora y ahorita me conecté del teléfono. Es que se vio una tormenta bien fuerte, ¿verdad? Sí. Acá en Usulután está empezando así el viento y yo estoy aquí con un gran miedo que se me vaya a ir la luz. Si aquí se fue, aquí en Sensuntepeque y desde ya rato está lloviendo. Desde ¿verdad? Hace hora, sí. Ah, ¿no está en San Miguel ahora? No, estoy aquí en Sensuntepeque. Bueno, ¿y en qué estaba con Ives, verdad? Sí. ¿Y habían terminado? No, nos hacía falta la última parte. Vaya, ahorita la envío entonces, ahí estamos. Gracias.